Ante las lluvias que están cayendo sobre el territorio nacional, es importante que las personas tengan cuidado con algunas patologías que pueden aparecer por la contaminación del agua, como diarrea, pero también están otras enfermedades que se pueden originar, como es el caso de las respiratorias, manifestó el doctor Olivas. Sí, sobre todo con las enfermedades transmisibles por el agua de transmisión hídrica, que son la parasitosis, las diarreas, los dolores abdominales y también las enfermedades en la piel y las enfermedades respiratorias. Hay que tener cuidado con la exposición al frío y la exposición al agua. ¿Qué pasa con la lluvia? Bueno, que se humedece todo el ambiente y entonces aparecen enfermedades respiratorias como la gripe, la influenza, la neumonía, incluso en las personas que han sido ya con alguna predisposición como los ancianos, los que fueron fumadores, los que tuvieron una enfermedad pulmonar, los cardiópatas también. Uno dice, ¿qué tiene que ver el corazón con la enfermedad pulmonar? Pero sí, trabajan junto el corazón con los pulmones. Y si uno tiene insuficiencia cardíaca, puede tener fácilmente una afección pulmonar. El famoso resfrío, que dice la gente, me resfrié con la lluvia o con salir al clima frío y me comenzó una enfermedad respiratoria superior, que es, por ejemplo, una gripe, un catarrito común, pero que se puede complicar posteriormente. Olivas agregó que hay que tener cuidado con las aguas almacenadas. Las aguas que están ahí, aguas residuales o aguas de la lluvia que se pueden llenar de zancudos, de larvas de zancudos, y después aparecen las enfermedades transmitidas por ellos, como el dengue, la malaria, entre otras. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, el problema del consumo del agua es que puede contaminarse. El agua de los pozos, el agua de las corrientes superficiales puede arrastrar suciedades, incluso heces fecales que están en las... La gente que defeca al aire libre puede llegar a las fuentes de agua y uno puede agarrar una enfermedad rara ahí, como la famosa chiguela, la salmonela o la tifoidea. Noticias 12, Darlene Tellez.